Bé, bona tarda. Avui un dia molt especial que estem a la plaça del Sol. Hem decidit sortir del plató perquè els sostres ens fan nosa. I tenim avui el gust de tenir aquí la Concip, ara ens en parlarà. Bueno, muchas gracias por asistir desde La Mosca TV, este medio comunitario de Barcelona, donde intentamos dar voz a los movimientos sociales y hemos considerado muy interesante aprovechar el Festival de Cine Indígena que ha traído una delegación de la Concip para hablar del proyecto de comunicación indígena que se está llevando a través de la UNIC en Colombia. Hola, Harold. Hola, Mars. Buenas tardes ya acá. Hola, Karina. Hola, mucho gusto. Y bueno, primero que todo, para la gente de Barcelona, y también esperemos que esta entrevista pues llegue lo más lejos que se pueda, si nos pueden presentar un poco cuál es esto de la Concip, un poco, preséntenos un poquito el proyecto. Bueno, desde los pueblos indígenas en Colombia hemos estado en una lucha permanente por el reconocimiento de nuestros derechos. Entonces, la Concip surge para agrupar las organizaciones indígenas en Colombia en materia de comunicación. Nosotros nos debemos a una política pública de comunicación con cuatro componentes, que tiene que ver con la comunicación propia, el tema de formación, medios apropiados o tecnológicos y el tema de derechos y garantías. Eso es lo que nos ha llevado a que como organizaciones nos juntemos en la Concip a nivel nacional, pero desde los territorios nosotros somos parte del proceso de comunicación del programa de comunicación CRIC, REAMCIC, que es una red que agrupa las radios indígenas en el Cauca y a nivel nacional. Bueno, Karina, entiendo que esto de la comunicación desde los pueblos indígenas no viene de nuevo. Ha habido como un proceso, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco por dónde empezaron o hasta el día de hoy, ¿no? Seguramente han tenido todo un camino de fortalecimiento, ¿no? De este instrumento de comunicación. Vale, pues respecto al tema de la comunicación, digamos, en los pueblos indígenas, pues es un eje fundamental desde la cosmovisión, desde la espiritualidad, desde cómo se vive. La comunicación es parte fundamental de la vida de los pueblos indígenas y viene desde muchos espacios, los mayores, las mayoras, con esas formas de comunicación propia desde la naturaleza y desde cómo se vive, pues hemos ido a la medida del tiempo adaptándonos y generando luchas diversas alrededor de lo que tiene que ver con cómo eso que conocemos, que sabemos, cómo adaptamos esas herramientas tecnológicas para comunicar hacia adentro, pero también visibilizar los procesos hacia afuera. Entonces, es toda una serie de conocimientos, tanto pues, de lo propio como de lo apropiado, que se ha ido dando a partir de muchas luchas de reconocimiento, de espacios, de saberes, también de procesos de formación, de orientación, de aprender, digamos, a usar todos estos medios tecnológicos y dar voz pues, a nuestros propios pueblos, como hacerlo desde nosotros, para nosotros, porque es muy diferente cuando nosotros como pueblos contamos nuestras realidades, a que digamos los cuenten, por ejemplo, medios tradicionales y sobre todo en Colombia, que digamos ha sido una lucha muy, muy grande y que se ha generado a través del tiempo y que realmente hasta hoy en este momento pues seguimos en ese proceso de lucha, de reconocimiento, de garantía sobre todo para el ejercicio de la comunicación. Vaya, y entiendo, ¿qué formatos usan? ¿Es video? ¿Hay formato escrito, radial? Bueno, nosotros hemos explorado todos los formatos, porque hemos encontrado en el territorio que hay jóvenes con mucha afinidad con la escritura para la revista Unidad que nosotros manejamos en el Cauca. Pero también encontramos jóvenes y los mismos procesos de formación han llevado a que los jóvenes puedan tener pasión por la imagen, por la cámara y por eso trabajamos el tema del video. Pero lo más antiguo que hemos trabajado es el tema de la radio. Nosotros tenemos 10 emisoras afiliadas a REAMCIC en el Cauca que trabajan desde los territorios. Pero también
hacemos incidencia desde la red AMSIC en el tema de formación, también en el territorio. Igualmente, en los últimos 10 años hemos adentrado al tema de la comunicación cibernética, redes sociales, la página web y sobre todo Facebook, que ha sido la herramienta o el canal de información por donde nosotros nos damos cuenta de lo que sucede en el mundo, pero también por allí sacamos nuestras publicaciones de manera permanente. Entonces, el Facebook hace una herramienta que surge como para dominarnos, pero nosotros la hemos usado para hacer, darle el buen uso y también llevar nuestra información. De hecho, la denuncia por redes sociales es muy rápido y nos ha facilitado bastante el tema de las redes sociales. Y por eso la organización tiene el tema del Instagram, del Twitter, en temas políticos, del Facebook, en tema de llevar la información de manera permanente y la página web. Oye, qué interesante. Igual nos podrían decir cuál es el nombre, así lo vamos a poner aquí, un bonito Chiron debajo nuestro, de las redes. La página de internet es www.cric-colombia.org. Y la Facebook se puede encontrar por CRIC. CRIC, lo mismo por Instagram, le colocan CRIC y ahí lo encuentran. Ahorita ya dejamos las anotaciones en el pie del video para que puedan tener más acceso. Bien, pues sigan al CRIC, los compas del Cauca, desde allí tienen mucho que contarnos y muchos aprendizajes, ¿no? Bueno, recordamos que hubo, por ejemplo, nosotros acá, aunque un poco alejados de la realidad colombiana, sí seguimos un poco este batido de los movimientos sociales, ¿no? Hubo una marcha hace un par de años, así. Eso igual fue un momento bastante culminante dentro del movimiento indígena en Colombia. Sí, yo creo que las marchas o las movilizaciones, como nosotros lo llamamos, todo el tiempo hemos estado movilizados. Hemos tenido mingas hacia afuera, por la Panamericana, en las ciudades, hacia Bogotá, pero también hemos hecho movilizaciones hacia adentro, con la Guardia Indígena que camina a los territorios. Entonces, pues de todas las movilizaciones podemos rescatar la movilización del 2006, la movilización del 2009, la del 2014, la del 2017, donde ganamos el decreto 1811, que ha sido un decreto importante para las comunidades, y la última marcha que hicimos en el 2020, en medio de la pandemia. En medio de la pandemia, el CRIC, las organizaciones indígenas, hicimos una marcha en la ciudad de Bogotá para exigir derechos ante todas las situaciones de violación de derechos humanos, ante el mal manejo de los presupuestos de la pandemia, en fin. Y eso nos ayudó a que fuéramos visibles y también nos ayudó a que pudiéramos denunciar y exigir derechos al pueblo colombiano. De hecho, la movilización del 2020, el estallido social, fue la que llevó a que en Colombia el pueblo despierte y podamos colocar un gobierno más demócrata como es el presidente Gustavo Petro. Sí, realmente fue, bueno, las imágenes que llegaban daban por un lado un poco de miedo de la represión, pero por otro lado también un poco de ánimo de empoderamiento que causó, ¿no? toda esa juventud que salió en las calles, ¿no? Esa alianza que se conformó, ¿no? De la gente urbana con digamos, los movimientos rurales, ¿no? Y una cosa que tenemos aquí en duda, porque bueno, no sé si han conversado mucho con la gente de acá, empezamos a encontrar incluso en La Mosca TV, que es este medio comunitario, ¿no? Que la juventud, como, ¿dónde está la juventud? Vamos a las marchas por Palestina, vamos a las marchas anticoloniales y se ven jóvenes, pero no tanto. ¿Está ocurriendo una suerte de relevo generacional también en Colombia, donde la juventud igual se ha dispersado por las redes sociales o por el contrario, gracias a los procesos que tienen ustedes de consolidación comunitaria,
logran involucrar a la juventud en los movimientos? Cariño. Bueno, pues yo creo que el tema y digamos y mucha de la fortaleza también que se encuentra en el movimiento indígena, especialmente que hacemos parte, pues ha sido la juventud. Digamos, hay retos y hay desafíos que son importantes, como el tema de lo que es la globalización, las redes sociales, digamos que es complejo tratar el tema para que, digamos, no se dispersen, no se alejen. Pero también hay unos procesos pues, de base que se forman en las comunidades, en donde precisamente lo que se quiere es como no dejar que esa juventud se vaya por otros caminos y olvide su cultura, de su tierra, de su idioma, sino que a través de estas nuevas herramientas o de nuevas estrategias también atraerlos a esta lucha. Muchas de las, por ejemplo, de lo importante dentro del movimiento indígena como lo es la guardia, hacen parte de muchos jóvenes, digo, 13, 14, 15 años, que ya tienen ese pensamiento, esa claridad política y que se están formando y que quieren formarse más para, digamos, seguir defendiendo y seguir en este ejercicio pues, de lucha. Creo que sí hay retos importantes con la juventud, con todo lo que llega al territorio, con, digamos, todo lo que está desde hacia afuera, digamos, el tema de conflicto armado. Hay retos, pero también hay mucha fuerza en la juventud de querer seguir trabajando y de querer seguir defendiendo ese proceso. No, Mar, yo creo que, de hecho, hay mucho relevo generacional. Hay juventudes que se han salido del territorio y se han ido a las universidades a estudiar, pero sin olvidar sus raíces. Pero también hay jóvenes en el territorio que no han tenido la posibilidad de ir a la universidad, pero se quedan fortaleciendo procesos de sus comunidades. Por eso cuando hay convocatorias del CRIC en las movilizaciones, se junta toda esta fuerza juvenil, pero también acompañado de los más niños y de los más adultos. Y bueno, y eso es algo que acá en Europa, que se han roto justamente estos lazos comunitarios, deberíamos aprender de juntarnos las 3-4 generaciones todos juntos a comer, a trabajar y también, ¿por qué no?, a luchar, ¿no? Bueno, hay otro reto aquí muy, creo, muy caliente y creo que es un reto que atraviesa a todo el planeta y seguramente en Colombia también estarán viviendo, que es el tema de la emergencia climática, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Cataluña estamos atravesando una sequía atroz que realmente nos ha hecho incluso cambiar los hábitos. Ahora vemos aquí una Barcelona que está llena de turistas y pareciera que no pasa nada, pero realmente estamos en problemas. ¿Cómo afecta al cambio climático y desde los pueblos indígenas cómo enfrentan esta situación? No, yo creo que el cambio climático es una alarma que nos coloca nuestra madre tierra a la sociedad, a la humanidad. Y este reclamo, esta cuenta de cobro que nos está colocando la madre tierra, tiene que ver con los cambios que hay en nuestros territorios. Por ejemplo, hablo de Colombia, el Cauca, donde vivimos. Nuestros padres preparaban los terrenos para sembrar en agosto, porque había sol. Y en septiembre ya se venía la lluvia, era el mes de la siembra. Entonces, eso era año a año, pero ahora ya no sabemos cuándo sembrar, porque estamos en septiembre y estamos en un verano tremendo. Pero cuando llegan las lluvias, también llega demasiada lluvia, se empiezan a erosionar los territorios, las carreteras, en fin, siempre hay un desequilibrio muy grave, porque necesitamos del verano moderado y necesitamos de la lluvia moderada para tener el equilibrio. Pero el desequilibrio está es que cuando hay verano es demasiado y cuando hay lluvia llegan demasiadas lluvias también. Entonces eso desequilibra mucho nuestros territorios. Como nosotros no vivimos en lo plano, sino en zonas montañosas, entonces hay mucha erosión, mucho derrumbe, como le llamamos en Colombia. ¿Y qué hacer frente a eso? ¿Se están preparando? ¿Qué hacer? Yo creo que los pueblos indígenas
siempre hemos puesto la voz de protesta para cuidar la madre tierra. De hecho, nosotros la cuidamos, pero sabemos que no está solamente en que nosotros protejamos nuestro bosque, nuestra montaña, nuestras fuentes hídricas, sino que también esto es una responsabilidad de los gobiernos, porque en últimas los gobiernos de los países supremamente capitalistas tienen responsabilidad en todo este desequilibrio ambiental. Y yo creo que en buena hora, como dicen ustedes acá en España, es necesario que la COP16 que se va a realizar en Colombia ya la próxima semana, el 21 al 1 de noviembre, pues debe ser para discutir esto. Pero no deben discutir solamente los gobiernos, debe discutir la sociedad civil, la gente, el pueblo también debe discutir para colocar sus apuestas, sus propuestas, y que este evento de la COP no sea un simple evento de donde los gobiernos se junten, tomen su vino, hablen, firmen un acuerdo que no lo van a cumplir. Yo creo que hay que ir más allá, porque la madre tierra, el planeta, ya está colocando las alarmas y todavía tenemos tiempo de tener las situaciones que pasarán a futuro. Y respecto a esta COP que se va a realizar en Colombia, ¿hay convocatoria de movilizaciones por parte de los movimientos sociales del país? De hecho, el movimiento indígena en Colombia ya realizó unas pre-COP, donde se encontraron los movimientos indígenas para hacer una sola propuesta, llevar una sola voz como pueblos indígenas de Colombia y América Latina a la COP. Eso ya se discutió. Precisamente estos días se reúnen los pueblos indígenas de Colombia para finiquitar la propuesta, y el delegado, porque allá en la carpa azul donde van a estar los gobiernos no entra todo el mundo, pero sí tenemos delegados que son nuestras autoridades quienes van a llevar el mensaje. Y el mensaje es parar la destrucción ambiental. Y el mensaje es mirar o poner la mirada en la Amazonía. Que este año los amigos que andan con nosotros por acá también haciendo el trabajo audiovisual mencionan que nunca habían vivido una crisis donde las aguas de los ríos en la Amazonía se bajaron demasiado. Y eso es una alarma muy grave que ya se está sintiendo en la Amazonas. Y lo que se siente en la Amazonas, que es el pulmón del mundo, pues se tiene que sentir en todo el planeta. Entonces, y sobre todo los mayores espirituales, los sabedores ancestrales, que van a colocar también su voz dentro de la COP. Bueno, pues esperemos que los escuchen, porque realmente estos gobiernos están absolutamente, no están por lo que tienen que estar, cooptados por las empresas transnacionales, y sigue el negocio del humo, del petróleo, del carbón, y realmente está en peligro la supervivencia misma de la humanidad. Bueno, hablemos un poco de la CONCIP, porque es algo que nos interesa, ya que nosotros somos también un medio audiovisual. Bueno, ¿qué tienen entre manos ahora? ¿Cuáles son estos productos audiovisuales? Creo que se presentó en el Festival de Cine Indígena algunas de estas series que están produciendo. ¿Nos pueden hablar un poco de estos productos? Sí, la CONCIP es la Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas. Recoge 7 organizaciones nacionales en Colombia. Y en materia de comunicación, lo que ha venido exigiendo la CONCIP desde este escenario es el derecho a la comunicación propia. Y eso lo recoge la política pública de comunicaciones. Dentro de la política pública de comunicaciones, a nivel nacional como CONCIP, hemos trabajado en 2 series documentales. Uno que se llama El Buen Vivir, que busca llegar a los 115 pueblos indígenas en Colombia. Ya vamos por 50, o sea, es para que todos los pueblos indígenas a través del audiovisual tengan su voz dentro de los documentales. Y por otro lado, como estrategia de lucha y defensa territorial ambiental,
tenemos una serie documental que ya vamos por la, vamos para la cuarta temporada, que se llama Territorios y Voces. Y Territorio y Voces lo que busca es resaltar el tema ambiental desde cada uno de nuestras comunidades, cómo poder llevar a imagen la defensa territorial, la defensa ambiental, el cuidado del agua, la, también hacer las denuncias frente a la contaminación por minería, por basura que también la industria produce y llega a las comunidades. Entonces buscamos retractar eso. Y por otra parte, también sale de la política pública de comunicación, son dos series documentales que maneja nuestra organización CRIC, que tiene que ver con autonomías territoriales. Autonomías territoriales es la estrategia técnica, política, audiovisual para llevar el mensaje de unidad, para llevar el mensaje de lucha y para llevar el mensaje de defensa territorial y abordar temáticas que muchas veces ni la misma organización las aborda, porque es mirarnos hacia adentro, es la defensa del territorio. Entonces, eso buscamos con la serie documental. Y tenemos otra serie que se llama Memoria y Patrimonio, el cual busca recrear las historias de aquellos líderes comunitarios que han hecho tanto por el proceso y que porque ya fallecieron, ya murieron, como que ya están en el olvido. Y otros que aún existen y que han hecho tanto por la organización y pues no han sido visibilizados. Entonces buscamos visibilizar ese trabajo que hacen los liderazgos o las comunidades como tal. Y bueno, eso imagino que está colgado en internet. ¿Dónde se puede ver? ¿Qué duración tiene? Y un poco, ¿cuál es la acogida? Si se ve mucho, o capaz que lo proyectan en las mismas comunidades, ¿cómo hacer la distribución? Hay varias estrategias. El tema de la serie documental El Buen Vivir y Territorio y Voces tienen una página, se puede encontrar en la red. Y en el caso de Memoria y Patrimonio y Autonomías Territoriales, primero se ha mostrado hacia adentro. Hoy, estando acá en Barcelona, visitando muchos territorios, muestras a nivel internacional, nos hemos dado cuenta que ya es hora de hacer nuestra plataforma también para subir esas producciones. Y de hecho, es un proyecto que para el próximo año estamos trabajando para hacer una plataforma de tal manera que nosotros podamos subir nuestra producción y no depender de YouTube. Lo que no hemos querido es darle nuestras producciones a YouTube, sino que hacer nuestra propia plataforma donde nosotros tengamos la autonomía de subir los contenidos y también tengamos los derechos de autor, porque reclamamos siempre eso y el derecho de autor es de la comunidad, es colectiva, entonces no podemos entregar de una vez. Estamos en ese proyecto y ya, Dios mediante, tendremos la posibilidad de ver todas nuestras producciones en una plataforma. Pues qué interesante esto de independizarse de YouTube. Es algo que la Mosca TV también tendría que aprender, en eso estamos, camino hacia la autonomía. Sí, me gustaría también, se me estaba olvidando en la difusión, nosotros tenemos la estrategia del Festival de Video Indígena del CRIC. Ya durante este mes que pasó, hicimos la segunda versión del festival en el Cauca, donde tratamos de llevar a la pantalla grande las producciones que nosotros hacemos y otras producciones a nivel nacional, y ha sido muy interesante. Ha sido muy interesante porque la producción que hacemos, llevarla a un festival, llevarla a una pantalla grande donde haya garantía de buena imagen, buena calidad de sonido, es dignificar el trabajo también que hace la gente en nuestros territorios. Entonces estamos con el festival, ha sido una apuesta muy interesante y pues el festival nació y buscamos llevarlo a otro escenario. De hecho, aquí en Barcelona estamos también hablando del festival, por eso, del Festival de Video Indígena del CRIC, se llama FESVIC. Y entiendo que se ha proyectado también un poco en las comunidades, con un enfoque de género. ¿Puedes contar un poco? Sí, pues
precisamente nuestra visita aquí en Barcelona y la participación del INDIFES es un documental realizado de las 10 pueblos indígenas que hacen parte, en este caso, de Crique. Entonces, es un documental que aborda específicamente el tema de mujeres indígenas dentro del proceso de la guardia, que es pues muy importante tratarlo y que también nos abre como esa conversa, esas posibilidades de que tenemos eso pendiente, tenemos como que también revisar cómo estamos con el tema de las mujeres. Ha sido complejo, digamos, no ha sido, digamos, un tema que haya sido muy abierto, que aún es como difícil de tratar, pero creo que se ha logrado al menos como abrir esa puerta y decir, venga, ¿qué está pasando? Pero también una fortaleza que se tiene pues dentro de la organización es que se trata de trabajar articuladamente entre hombres y mujeres, y sobre todo pues en los procesos de formación. En este momento hay muchas mujeres formándose, se han formado en escuelas de comunicación itinerantes, también en la UAIN, que es la universidad propia que tenemos como organización, y creo que las apuestas son importantes en ese sentido, como que hemos empezado a decir y a pensarnos que es necesario hacerlo también desde esa mirada, como lo decían ahorita, trabajar el tema de autonomías territoriales, que es un tema muy de mirarnos hacia adentro a ver cómo estamos también, como revisarnos, y creo que a partir de esas apuestas de formación, de también del trabajo en equipo, surgen también estas voces y digamos estos planteamientos que nos hacen pensar y hacerlo de una manera diferente. Entonces tal vez lo comunicamos, pero entonces le tenemos ya el enfoque, también le aportamos la mirada y ese pensamiento. La muestra, pues la presentación la vamos a hacer mañana, y pues estoy muy emocionada porque sí me parece un tema bien importante para trabajar dentro de las comunidades indígenas. Qué bien, qué interesante, y cuántos aprendizajes tenemos del CRIC, de los pueblos del Cauca y, bueno, de la CONCIP, como este proyecto emancipatorio a través de la herramienta audiovisual que tanto tenemos que decir desde abajo para contrarrestar toda esta invasión mediática donde nos inculcan unos valores totalmente degradantes, heteropatriarcales, bueno, en fin. Muchas gracias por habernos atendido a este humilde medio de comunicación de Barcelona, y esperamos verles muy pronto por aquí. Muchas gracias a usted, porque la lucha se hace también desde la comunicación, y la comunicación debe servir para eso, para educar, para informar, para reflexionar y sobre todo para movilizar la conciencia de las comunidades y de la sociedad. Gracias. Muchas gracias.